speakers bam when it hits like what? Give it summer jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Yeah, something crazy when that bass line bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party something nice so what? Come on everybody put the drink down bounce. Pull up with a hottie to the Fink Town sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started man I think right now. Gone, on with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get your son, nigga loose. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Gizmo y bienvenidos a un nuevo video, esta vez de Pokémon Shuffle, en el cual pues vamos a hacer el Safari, en el cual podemos encontrar a Clefa, Clefairy, Clefable, Darling en forma primavera, Sobux en forma primavera, Vivillon, motivo Pokéball, no sé qué sea eso, suena interesante, y Pikachu enfadado que es el que más me interesa, ¿vale? Así es que vamos a ir, vamos a seleccionar el equipo primero. No sé cuál sea mejor, cuál equipo sea mejor, porque hay hada, hay eléctrico, hay planta y hay volador. O sea, está desequilibrado. Así es que voy a llevar, bueno, evidentemente la mega, como siempre. Va a ser Gengar, Mega Gengar, vale. Y vamos a llevar, no sé si de tierra, yo creo que sí de tierra para Pikachu, más que nada. Podemos llevar a Groudon, a Garchomp, a Landorus, no me gusta mucho. Yo creo que a Kamerup, este sí. Y vamos a llevar. ¿A cuál llevamos? Puedo llevar uno tipo, bueno, es que Gengar ya es tipo, bueno, en teoría tipo veneno, ¿qué hago? Para los planta, uno de tipo fuego, tipo volador, bicho, no sé. Algo que lo quemara. Vamos a llevar a Reshiram o a Houndoom. Ay, no sé. Vamos a llevar un equipo de tierra. Chingue madre. Al fin y al cabo, pues el que me interesa más es Pikachu. Así es que vamos a llevar a Garchomp. ¿Groudon que tiene? Temblor. Sí, vamos a llevar a Garchomp. Vamos para allá. No sé cuánto vaya a durar este video, pero bueno. Vamos a hacer un corte aquí y pues bueno, cada vez que nos salga un nuevo Pokémon, pues volvemos a grabar, ¿vale? Así que nada, nos vemos al rato. Y aquí nos sale el primero, raza. Bien, es Darling. Lamentablemente, pues no es muy eficaz lo que llevo contra él. Así es que vamos a empezar por esto. No sé si lo vaya a matar, si lo vaya a lograr matar. La verdad. Pero bueno, son otros turnos. Bueno, si Gengar hace su trabajo. Vamos, va por la mitad. Va por la mitad. Vamos a hacer esto. Vale. A ver, una cosa es que lo sane. Y otra cosa muy distinta es que lo capture. No les aseguro que lo capture, pero voy a intentarlo, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ver si se captura. Normalmente, no sé qué mala suerte tengo con los primeros Pokémon que me salen. Que son los últimos que capturo. Sinceramente. Así es que Darling puede ser bastante complicado. 27%, vamos a ver si se queda. Y si no, pues pasamos al siguiente, ¿vale? 3 y se sale. Bueno. Ah, educación de oro. No, pero no vale la pena gastarse 3500 de oro por Darling, ¿vale? Así es que nada, pasamos al siguiente. Y espero que me salga Pikachu enfadado, por lo menos.
Así es que nada, vamos al siguiente. Y bueno, raza, pues, no pasó ni un turno. Y aquí tenemos a Sawbucks, ¿vale? La verdad no sé con qué pegarle, creo que le voy a pegar con esto. Vamos a ver si lo derroto a este también. Porque creo que no, Creo que no, vamos a hacer esto de aquí. Así generamos más Gengar, pone más hielo. ¡Ay! Justo donde iba a poner el puto Gengar ese. No es nada bueno esto. Para los que se estén preguntando, no es nada bueno esto. Cuatro turnos, no lo voy a conseguir derrotar. No sé. Vamos. Venga. No lo voy a torturar tampoco. Pero bueno, por lo menos ya le cuento cómo la fase. Vamos a ver si se captura. Lo dudo mucho. Pero bueno, no se pierde nada por intentar. Esperamos ya, que se acabe el puto combo. Gracias. Vamos a ver si se captura Southbok. No sé cómo quieran decirle. Vamos a ver si se captura. No, ni de coña. Si Delhi no se capturó, menos Sawbuck. Así es que nada, se ha escapado. No importa, no me interesa. Nada más es para mostrárselo a ustedes. Así es que pasamos al siguiente. Señoras y señores, tercer turno que sacamos. Y nos sale Vividon. Lo que pasa es que no sé qué hacer, la verdad. Es una fase bastante rara, la verdad. ¿Qué hago? Vamos a hacer esto, a ver si le gano, No estoy nada seguro de que le vaya a ganar. Tampoco es que me interese mucho este Pokémon. Vamos a hacer esto de aquí. ¿Qué pone? Oh, bloques de piedra. Pues eso sí pone poco. Vamos a hacer zarpa dragón. Y es que no le afecta. No es perfectar. Mierda, vuelve a poner esa mierda otra vez. Y tres turnos. No me lo paso. Esto que quiere tirar. No sé si como por lo mismo de los otros. No puedo poner este hijo de perra. No lo voy a derrotar. Pero igual no. No lo voy a capturar. O sea, ustedes y yo sabemos que no vamos a capturar este Vividon. LOL. Este sí me entristeció. 17%. No, ni de coña se captura. Me está haciendo oro. ¿Qué hago? No lo vamos a capturar. No me interesa un Pokémon tipo bicho. Tengo mejores Pokémon tipo bicho en el equipo, así es que nada. Vamos al siguiente. Espero que salga Pikachu, que ese sí le voy a tirar la Super si no se queda. Así es que diga la Great Ball. Así es que nada, vámonos al siguiente. Señoras y señores, jóvenes y niños, nos sale Clefa en el cuarto turno. La verdad, un poco mal. Porque Garchomp, bueno, a pesar de que dice aquí que es tierra, pero en sí es más dragón que tierra, así es que...
En teoría Gengar es el que le tendría que hacer más daño, porque es tipo veneno. Aunque no lo diga aquí, pero es tipo veneno. Así es que vamos a empezar con esto. No sé si está a lo mejor. No sé qué poner interferencia. Vale. Ve algo interesante. Esta cruz de Garchomp es bastante interesante. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a ver. No sé si ningún puto Gengar. ¿En serio? Ok, vamos a hacerlo mejor. Ya que. Vamos allá. Aparece como daño neutro. No es de descalificado. Mierda. No, así no lo mato. Tantos malditos Gengar. No se hacen combos. ¡Puta mierda! No me lo creo. Y ahorita se van a hacer los combos. Combo 50, ¿verdad? Ese combo lo necesitaba al principio. Qué estúpido, tío. Siendo que es uno de los más fáciles y me cuesta un huevo de derrotarlo. Vale. Pues no se va a quedar tampoco. Este a la primera se salió. Así es que nada, raza. Pasamos al siguiente. Ay, Pikachu. A Pikachu lo veo difícil, No sé por qué, pero lo veo difícil. Así que nada, vamos al siguiente. Bueno, pues aquí continuamos, raza. Tenemos a Clefable ahora. Es un poco más difícil que Clefa. Voy a hacer esto. Ok, básicamente aquí hay combos eliminando todo lo que puede. Lo malo es de que ya no hay mucho que hacer. Voy a hacer este Gengar, que se haga uno. Vamos a ver si captura. Dudo mucho que se capture, la verdad. Pero no pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza, ¿vale? No me quiten la esperanza de las manos. Vamos a ver. 36%. Con 5 turnos. Venga. Fable, bien. Ven, es que les digo que es estúpido, o sea, no atrapo a Clefa y tengo a su última evolución, Clefable. Así es que, pues nada. Pasamos al siguiente. Sigo en la espera de que me aparezca Pikachu. Así es que nada, vamos para el siguiente. Bueno, pues ya regresamos, gente, y la sorpresa que nos llevamos es de que nos sale Clefairy. Así es que, pues vamos a tratar de capturarlo. Es en la fase de monedas. No sé qué tan difícil esté, la verdad. No me salió muy bien esa jugada, he de admitirlo. Vamos a hacer esto de aquí. Joder.
facturamos. Mínimo sacamos 100 moneditas de oro. Así es que bueno, para Pikachu no viene mal. 20%. Yo creo que no. No, les dije que nos iba a capturar. Así es que nada, pasamos al siguiente. Que el último que nos falta que nos aparezca es el puto Pikachu. Así es que voy a esforzarme para que me salga. Y nada, a ver si lo capturamos. Así es que nada, pasamos al otro. Bueno, banda, pues como ya era de esperarse, el último Pokémon que nos iba a salir iba a ser Pikachu. Y aquí está el Pikachu enfadado. Sí. Lo que hay que hacer en esta fase es bastante fácil. Lo único es mover el Pikachu de acá arriba, ¿vale? Aquí, entre aquí, acá abajo. Y ya solito se mata. Vale. Y ahora pues, el chiste es que lo capture, ¿verdad? Porque si no, pues de nada habrá servido tantas vidas. Y eso que no me ha tomado tantas, a lo mejor unas 10 quizás, no miento, como unas 15 o 16 vidas. Ya se verá en la edición del video. Pero bueno, Pikachu es el último, vamos a ver si lo atrapamos. Bien, la primera es tirarle Great Ball. Y tenemos a nuestro Pikachu enfadado. Que este sí vale la pena subirle totalmente los nivel max y la carga capacidad por el super voltio que tiene. Así es que nada, pues con esto terminamos el safari. Bueno, evidentemente no he capturado todos, me faltan 3. Voy a tratar de capturarlos. Y nada, pues yo me despido. Soy Gizmo, espero que les haya gustado. Bye.